Mi madre siempre me contaba que durante los rodajes nocturnos se oía a los fantasmas en el cementerio. Esta es la parte trasera de los estudios Paramount. Todo el mundo en la Paramount sabe que el cementerio está encantado. Quizás se tratara de mi padre, cuyo final fue muy doloroso. Sentía que en la vida las cosas no le habían ido del todo bien. Y que su obra al completo se iba a perder. Las películas que hizo, su trabajo. Tenía la esperanza de hacer más películas. Quería estar aquí. Edgar G. Omer interview, part one. It's a very, very sad life now. Strange, very strange. Fate, or some mysterious force, can put the finger on you or me for no good reason at all. He had no spirit. He had no spirit here. Listen, mister, I've been around, and I know a wrong guy when I see one. I have nothing against commercialism. But it cannot outweigh the creative urge. I really am looking for absolution for all the things I had to do for money's sake. ¿Quién recuerda a Ulmer? Yo le recuerdo. Era un director maravilloso. Maravilloso. Era un hombre de gran talento y muy hábil en un sinfín de aspectos. Vi The Tour hace muchos años. Subimos al coche y era un hombre muy, muy inteligente. Le echo de menos. Solo estaba alardeando. ¿Cuántas películas? 49. Era un genio. Era un hombre frustrado. Edgar era encantador. ¿Realmente lo era? El rey del Poverty Row. ¿Era Edgar Ulmer un rey? ¿Rey de qué? Si esto fuera una película de Ulmer, habría música. Sí. Una música operística atronadora, pero sin duda habría música. Nada discreto. En efecto, música ensordecedora mezclada con truenos y relámpagos. Algo delirante. ¿Viento? Viento. ¿Un lobo aullando? ¿Un perro ladrando? Los lobos aullando y los perros ladrando siempre quedan bien. Y niebla. Niebla, por supuesto. La niebla es una gran amiga de los directores de serie B. La expresión película de serie B ha sido objeto de una tremenda distorsión que puede inducir a error. En sus orígenes, las películas B eran la segunda parte de un programa doble. Durante la depresión en los años 30, para que fuera más gente al teatro, los propietarios de las salas ofrecían dos películas por el precio de una, y los principales estudios tenían una serie A de producciones y una serie B. Las de la serie A eran grandes largometrajes y las de la B cintas secundarias. Sin embargo, creo que hoy, cuando hablamos de películas de serie B, pensamos en cintas de escaso presupuesto. Sí. Las películas de serie B son algo así como los hijastros pelirrojos del cine. Requieren mucha comprensión y mucha atención especial. Sí. Son una forma de arte en sí mismas. Sí. Y es que a veces no quieres langosta, sino una hamburguesa con queso o un perrito caliente. Y las dificultades imprimen carácter. En efecto. El problema de las películas de serie B es que son humanas y por tanto tienen flaquezas y problemas. A veces, pese a todos sus intentos de triunfar, fracasan. Y en mi opinión, eso es algo que despierta la empatía de mucha gente que se siente identificada con ellas. Las consideran un reflejo de su vida.
suelen girar en torno a personas que intentan alcanzar el éxito enfrentándose a escollos insalvables y a todo tipo de problemas. Y aunque a veces no lo hacen demasiado bien, siguen probando suerte sin rendirse. Es frecuente escuchar que los Oscar siempre se conceden a los directores equivocados, que habría que dárselos a los de serie B por los increíbles desafíos que han de acometer. Después de una experiencia así, es inevitable querer a la película que has creado una vez terminada. Poco importa que Ulmer sintiera eso por sus obras, porque lo cierto es que eran todas hijastros pelirrojos a los que tuvo que criar. Él consiguió desarrollar su creatividad y superar todos los retos. Se convirtió en un mago de la serie B, y supongo que por eso su trabajo fascina a la gente. Cuando John Ford filmaba una cinta, no le faltaba de nada. Disponía de estrellas, de un abultado presupuesto, de guiones, de todo. Sí. Edgar Ulmer tenía que sacar de una rata toda una cena de Acción de Gracias. Exacto, cualquiera puede rodar un largometraje con 30 millones de euros. Lo difícil es hacerlo con 30.000. Y en 6 días. Sí. Ulmer era un maniático del control, un verdadero obseso. El joven teutón brillante y prometedor, el esteta de los Alpes. Probablemente quisiera ser aceptado, pero creo que de haberlo logrado pronto se hubiera cansado. ¿Eso lo escribiste tú? No creo que yo inventara esa frase. Cuando pienso en Ulmer, siempre me viene a la mente la expresión material ghost, fantasma material, porque el efecto del miedo de la película estuvo desde el principio notablemente vinculado al reino de lo imaginario, de lo sobrecogedor y lo fantasmal. Esos elementos se hallan también muy presentes a lo largo de toda su vida en la ficción que creó a su alrededor y en lo que contaba a la gente. Él mismo es como un fantasma que se aparece constantemente bajo nuevos aspectos y en nuevos lugares, por lo que uno ya no sabe si es real o si forma parte de su propia imaginación. En este sentido, Ulmer es como el núcleo secreto del cine, y el verdadero fantasma material existe, existiera o no realmente. Como yo, muchos personajes de mi generación, de la talla de Coppola, Friedkin, Scorsese, Jack Nicholson o Bob Rafelson querían hacer películas. Todos teníamos la inspiración necesaria para filmar, y Edgar fue una de las personas que nos inspiró, porque a menudo era capaz de sacar una buena obra prácticamente de la nada, sin dinero ni tiempo. Ulmer influyó en gran medida en los cineastas independientes, en la gente que no disponía de grandes presupuestos y se veía obligada a trabajar con unos recursos limitados. Esa fue su mayor repercusión, porque al ver las cintas que filmaba con apenas nada, pensábamos que quizás nosotros también pudiéramos conseguirlo. Los directores de mi generación suelen orientarse más hacia los temas históricos porque muchos surgieron de escuelas de cine. En las escuelas de cine se enseñan ciertas cosas, pero la obra de Ulmer no es una de ellas. Edgar Ulmer siempre me fascinó porque trabajaba mucho en el ámbito del cine alternativo, aunque no sé si voluntariamente o no, pues lo habitual era que un tipo con su talento enseguida encontrara un lugar en el sistema de los estudios. Edgar Ulmer obtuvo el reconocimiento de los franceses, de los grandes nombres de la Nouvelle Vague o Nueva Ola como Truffaut. Seguro de que Godard era fan de Ulmer. La etapa clásica de Hollywood despertó el interés de muchos cineastas de la nueva ola francesa, y yo seguía esa tradición, la tendencia que los galos llamaban politique d'auteur, política de autores. Y es que aunque el cine en los Estados Unidos, y concretamente en Hollywood a menudo, era como un proceso industrial, determinados autores tenían una personalidad que trascendía las limitaciones del sistema de estudios. En los 70 entrevisté a varios directores, entre los que se encontraba Ulmer, a quien visité en su casa de Los Ángeles en 3 ocasiones para charlar con él. Jodie Wood, I relive every second of my life, and I see it now like a spectator sees it. Anoche vi Dutour una vez más y pensé, no haré esta entrevista sin un sombrero. Pero anoche no conseguí encontrarlo. Luego apareció hecho una bola en un rincón. Tuve que arreglarlo un poco. Giré a la derecha y siga recto. Yo descubrí a Ulmer a finales de los 70 en el Pacific Film Archive de Berkeley, cuando comencé a interesarme por el cine negro y las películas de serie B.
Como es lógico, de niño me atraían las cintas de terror y las películas de género de todo tipo. Y claro, pronto Ulmer se convirtió en un personaje muy importante dentro de ese grupo de gente. Que yo sepa, solo he visto 7 u 8. The Man from the Planet X y Satanás las vi por primera vez siendo un niño en la tele en los Estados Unidos. Filmó muchas películas de rodaje rápido, baratas y sin pretensiones. Las hacía como salchichas. That's me. Esa soy yo. See, that's my mom. Y esa de ahí es mi madre. But I know my father took it. Pero sé que fue mi padre quien filmó estas imágenes. Intenta desplazarse un poco con la cámara en lugar de limitarse a quedarse quieto. Esa fue mi primera aparición en las películas de mi padre, aunque en realidad no recuerdo nada de aquello. Supongo que mi memoria no puede remontarse a épocas tan lejanas. El primer recuerdo que tengo de él en el plató es del rodaje de The Light Ahead, cinta en la que interpreto a una niñita. Se suponía que tenía que atravesar el plató caminando. Y recuerdo a mi padre tras la cámara, intentando convencerme de que lo hiciera. La vida con mis padres se desarrollaba básicamente en el plató. Si quería verlos, tenía que estar allí. Adoraba a mi padre, igual que mi madre. Y me acostumbré a que siempre anduviera por ahí, aunque no le viera. Daba un poco de miedo y tenía una voz atronadora que hacía que sonara extraño. Ulmer siempre fue un misterio. Una de esas figuras a las que resulta complicado captar. Es una especie de enigma, un misterio para la industria cinematográfica, y eso fue lo que me atrajo de él. Veamos. Edgar Ulmer. Aquí está su ficha. Origen étnico. Austria, hebreo. Esto me encanta. Dice que nació en Wien y probablemente se trate de Viena. Era también, es como Billy Wilder. En realidad oriundo de Suja, en la Galicia austríaca. O como Paul Henreid, nacido en Trieste. ¿Pero acaso hay alguien que sea realmente de Viena? Solo nosotros dos. Y probablemente por eso estemos aquí. Su familia siempre se consideró vienesa. En realidad él nació en Olomouc, Checoslovaquia, pero siempre le decía a la gente que había venido al mundo en Viena. Pensaba que era más sofisticado. Incluso su edad es un misterio. En los antiguos libros académicos se dice que nació en 1900. Otros afirman que en 1902. La ambivalencia era una constante en su vida. Al igual que la historia personal de Ulmer, la trayectoria de la investigación conduce a quien la sigue a través de una serie de desvíos. Siempre fue un nómada, desde el principio. I was in Berlin with Max Reinhardt in 1919. I was quite a kid at that time. You are very vicious kids, as you can imagine. I had done pictures in Europe and designed the sets for Caligari and the Golden Pictures like that, Metropolis, Nibelungen, the Fritz Lang. I also worked later on with him on M, and I worked with Murnau. I was really built regisseur. At that time, there were 2 directors in each picture. The director for the dramatic action, and then the director for the picture itself, who established the camera angles, camera movements, etc. With Murnau, I invented production design. En torno a 1920 o 1921, Ulmer conoció a Friedrich Wilhelm Murnau y comenzó a plantearse en serio la posibilidad de rodar sus propias películas. Quería hacer carrera en el cine o el teatro. En sus primeros años, no le preocupaba el modo de llegar a ser famoso. Solo quería hacer algo grande en un campo en el que pudiera contar historias, inventar tramas de ficción. Was just before Last Laugh. It should be one shot.
Someone now turned to us and said, isn't there a way to do it? And we walked down the Kurfürstendamm to have dinner. A woman with twins in a baby buggy was rolling along with us. And I suddenly stopped and said, what's to put the camera in the buggy? And we tried and tried and we built the first dolly. Tengo la certeza de que fue la primera vez que alguien colocaba la cámara en un carrito de bebé o en una silla de ruedas. Recuerdo que en la película Satanás, que se rodó a principios de los años 30, recorría una mansión. Creo que era la de Boris Karloff, sin actores, simplemente moviendo la cámara a través de los pasillos. Y consiguió un efecto muy misterioso, sobrecogedor, hermoso y aterrador. You must see how these things travel. He was highly influenced by Murnau. Influyó mucho en él. You can tell by siguiendo el rastro de la dolly de Ulmer, uno sabía lo que estaba haciendo en el momento y qué recursos emplearía. I came with Max Reinhardt, with a miracle, in 1923, to New York. Our next stop will be Ellis Island. Ellis Island was the principal gateway for immigrants arriving to America between 1892 and 1954. During this time period, over 12 million immigrants were processed through the facility. For your safety, all weapons, including firearms, knives, and mace, are strictly prohibited. Enjoy your visit. Ellis Island es una metáfora muy fuerte de la vida y la carrera de Edgar Ulmer. Y puede contemplarse al menos de dos formas distintas. Una, la más positiva, consiste en considerar el lugar una vía de acceso a un nuevo hogar. La segunda, más negativa, sería pensar que es el sitio en el que por fin uno abandona su antiguo hogar. Creo que en el caso de Ulmer se mezclaban ambas consideraciones. Sin duda, para él Estados Unidos era un nuevo hogar, pero nunca dejó por completo Europa. Aún así, seguía trabajando en sitios muy diferentes. No se centró solo en Hollywood. Le encantaba la cultura europea, sobre todo la más exclusiva, algo que dio lugar a extrañas disonancias en sus banales películas norteamericanas. Siempre quería ambas cosas, no se cansaba de nada. Parece cierto que seguía la cultura cinematográfica europea. En muchas de las películas de Ulmer aparecen esos personajes desplazados y esos páramos. La destrucción, la pérdida. Se aprecia a la perfección la ambivalencia del inmigrante que finalmente nunca supo dónde estaba su hogar, de alguien que probablemente se sintiera en casa en cualquier punto del mundo, pero que nunca llegó a sentirse totalmente en su hogar en ningún lugar del mundo. No, I came home because Stroheim was making merry-go-round, and Stroheim wanted me as his art director. I became an assistant director with Ridley Weiland, DeMille, all that bunch out there. Did you ever work with Lubitsch at all? Oh, yes. My dear mother, querida madre, desde una ciudad entre el desierto y el océano Pacífico, muy lejos de la cultura europea, con mis agradecimientos y mis mejores deseos. Edgar, Hollywood, 1925. Al parecer, en los años 20, estuvo en Hollywood ayudando a Murnau en Amanecer y posteriormente en Tabú. Pero también se las arregló para volver a trabajar en Menschen am Sonntag, producción que le llevó de nuevo a Berlín. What was your first feature? Menschen am Sonntag. I organized that. You design people on something? No, co-director. Co-director. And produce. With the... Siodmak. Siodmak was the other director. Was the other director. Freddy Zinnemann was the cameraman assistant. Schuftan was the cameraman, the first time that he ever was in the camera. And Billy Wilder wrote the script on pieces of scratch paper in the Romanische Café, his first script. Eso es lo que dicen todos los que tomaron parte en la película.
que la hicieron, la inspiraron, la iniciaron y esas cosas. Incluido nuestro amigo Billy Wilder. La cuestión es que en 1929, cinco jóvenes se reunieron para intentar hacer algo totalmente atípico con un reducido presupuesto. Un retrato semidocumental de una ciudad y del llamado hombre de a pie, que narraba cómo pasa el domingo la gente corriente y qué hace en su tiempo libre. También fue la primera película en la que Edgar pudo desarrollar sus propias ideas y trabajar de un modo relativamente independiente. Quería hacer algo que no tuviera un carácter industrial, algo distinto al resto de películas alemanas de la época. Y observar la realidad, algo inaudito en el cine alemán de los años 20. Iniciaron carreras brillantes y pasado cierto tiempo quedó patente que tenían algo en común. Aquello impulsó la carrera de Robert Siodmark y Wilder se convirtió en un excelente guionista. Hollywood, California. Realmente supe de la existencia de Edgar Ulmer gracias a Satanás. Satanás es una película realmente subversiva. Las implicaciones de su argumento superan con mucho los límites establecidos en el código Hays. Satanás es tremendamente europea. Escalofriante. Escalofriante. Impacta al espectador. Es diferente. Por el tremendo grado de maldad que refleja. Literalmente. En mi opinión, es también uno de sus mejores trabajos como director. Tiene muchos momentos extraordinarios y la elección de las tomas y de la música es brillante. Satanás se filmó en un plazo de 15 días en los estudios de la Universal con un presupuesto de 72.800 euros, cantidad que para una empresa de la talla de la Universal era una verdadera minucia. ¿Cuánto costaron Frankenstein y Drácula? Frankenstein el triple y Drácula cuatro veces más. Vaya. Le dieron una chistera y le dijeron: saca un conejo de ahí y sorpréndenos con lo que eres capaz de hacer. It was an idea to employ Lugosi and Carlo in the same picture because each one had been successful, had free rein to write a horror picture and the style we had started in Europe with Caligari. This is a very interesting house you have here, Pelzig. Has an atmosphere, kind of, It is indeed hard to describe. As hard to describe as life or death. Yes, it was very, very much out of my Bauhaus period. Mm. Engineer Pölzig is one of Austria's greatest architects. Una de las primeras veces que vi Satanás lo hice en compañía de dos niñeras, unas gemelas que estaban totalmente horrorizadas y repetían sin cesar: sabemos que a tus padres no les gustaría que vieras esta película. Es realmente desagradable. Oh, no les importará, respondía yo. Estoy seguro de que sí les hubiera importado, pero como no se encontraban en casa aquella noche, las chicas que vinieron a hacer de canguros tuvieron que verla. Y les impresionó mucho. Una de las cosas que siempre recuerdo cuando veo esta película es la imagen de las gemelas sentadas en el sofá moviendo la cabeza consternadas mientras a Karloff le arrancaban la piel a tiras. Sin lugar a dudas, esta es la mejor de todas las películas de los años 30. Esas cintas que enloquecían a los espectadores y les empujaban a unirse a sectas y cosas así. Existe un culto Ulmer, una sociedad secreta. Ese culto pasaba de una persona a otra en una suerte de tradición oral, como en una fraternidad apostólica. Su nombre se susurraba como en una sociedad secreta. Satanás se estrenó el 3 de mayo de 1934 en el Teatro Painted de Hollywood, pero Ulmer no estuvo allí. Le habían despedido y se preguntarán por qué. Era tan autodestructivo que, por así decirlo, se disparó a propósito en el pie. Después de filmar esta gran cinta, en lugar de tratar de seguir adelante cosechando éxitos similares. ¿O acaso es cierto que el tío Carl Laemmle descubrió que estaba interesado en Shirley Alexander, con quien más tarde se casó? Mi madre conoció a Edgar y se enamoró de él. Pero por aquel entonces estaba casada.
y formaba parte de la familia Lanley, dueña de los estudios Universal. Fue un escándalo terrible que la joven de 20 años decidiera huir con aquel director extranjero. Después, Edgar comprendió que le resultaría imposible conseguir trabajo aquí. En mi opinión, este episodio marcó el resto de su carrera. No, I wouldn't go to the major studio. I did not want to be ground up in the Hollywood hash machine. Creo que realmente no quería, estoy seguro. Sí, iba con su personalidad. Supongo que dirigir ateniéndose a las imposiciones de Hollywood le hubiera hecho muy infeliz. Era un verdadero rebelde, un paria, y creo que se sentía cómodo en ese papel. Pero existe algo llamado movie jail, que significa cárcel cinematográfica. Se utiliza para describir lo que les sucede a quienes de repente se quedan fuera y cuyo nombre desaparece de las listas de la gente a la que se tiene en cuenta. Nunca se sabe por qué pasa ni cómo. Vaya, ahí está la policía cinematográfica. Seguro que va detrás de algún pobre director cuya película ha resultado un fracaso. Fue un punto de inflexión. Se marcharon a Nueva York y allí él encontró películas de tinte étnico en las que trabajar, cintas sobre distintas culturas. Las películas que Ulmer hizo en Nueva York y en los alrededores de la ciudad giran en torno a la posición de los individuos pertenecientes a una minoría en la metrópolis, en la gran ciudad, y al dilema al que se enfrentan dichas culturas. I had to make the picture in 4 days for very little money, and we made quite a good picture. What was later on called Rossellini style. We didn't use actors, we used real people. Las películas étnicas se cuentan entre los trabajos más primitivos, por así decirlo, de Ulmer, ya que se rodaron en condiciones muy humildes. Era un arte de pobres, que sin embargo sacó lo mejor del director, pues la escasez de medios le obligó a potenciar su inventiva y su lirismo. I'm gonna have my own style and I'm gonna do it like I see it dignified. Greenfelder was made for $8,000 cash in 5 days shooting. We were so poor, you had no idea. We had nothing but ambitions. It's quite good. It's very good. Yeah, very good. They always talk about. Siempre hablan sobre su visión del mundo. Una visión funesta y nihilista. Sin embargo, hizo películas muy divertidas. No sabría decirles el título, pero hay una de las películas, Yiddish en particular, que aún puede verse y que resulta muy graciosa. Greenfield es muy divertida y brillante, ni oscura ni nihilista. La experiencia de su migración a los Estados Unidos influyó de un modo muy interesante en su identidad y contribuyó a que rodara las cuatro películas Yiddish, que hizo en una suerte de regreso a sus raíces. Fue un retorno a un pasado que bien nunca llegó a vivir en su persona o bien descubrió aquí primero. I didn't speak the language. I had to learn Yiddish from scratch. Because, believe it or not, I didn't even know I was a Jew. Hay que tener presente el momento en que sucedió todo esto. Edgar decidió permanecer en los Estados Unidos justo cuando estalló la guerra, que puso de manifiesto las intenciones de Hitler. Mientras estaba en Nueva York rodando The Light Ahead, el mundo cambió. Y él, como judío, no iba a regresar allí. And then I was given the title of director of the minorities.
Ulmer emprendió en aquel momento una complicada tarea. Quería brindar su apoyo a la causa de la minoría, aunque quizás simplemente aceptar esos proyectos porque eran trabajo y él necesitaba trabajar. It's the stuff you never have enough of. Little green things with George Washington's picture that men slave for, commit crimes for, die for. It's the stuff that has caused more trouble in the world than anything else we ever invented, simply because there's too little of it. En agosto de 1941, Ulmer se trasladó a Hollywood con la intención de convertirse en el director de un gran estudio. Quería filmar una versión de El Ángel Azul en la Paramount con Veronica Lake. Pensó que en aquel momento podía ser más creativo aquí. Pasado el tiempo, el proyecto se hundió y solo quedó un sentimiento de fracaso inmerecido. El mundo no prestó atención a aquel genio que quería dirigir. So in other words, when you started making pictures for PRC, it was luxury. Oh my God, this was big time. I drifted into PRC and couldn't get out because I had so many pictures for them. ¿Esto es Poverty Row? Sí, aquí estaba la PRC, que luego se convirtió en ZIV, creo, y que terminaron demoliendo. Ahora es un supermercado, como tantas otras cosas en Hollywood. Una tienda de peces. Deprimente, ¿verdad? Bueno, Hollywood es como un supermercado en el que puedes comprar un asado de western o una película de terror en daditos, y Ulmer hizo un poco de todo. Estas son las tiendas que sustituyeron al estudio. Verlas me produce un sentimiento muy particular. Toda esta zona, la parte de Hollywood que queda más allá de los grandes estudios de la ciudad, era lo que se conocía como Poverty Row o los estudios pobres. Aquí se rodaban la mayoría de las películas de serie B, los westerns y todo tipo de producciones de escaso presupuesto. Aunque ha pasado el tiempo, sigue sin ser una zona lujosa. La PRC se encontraba en los últimos lugares de la cadena de distribución de las películas de serie B. Pertenecía a un estrato inferior en todos los aspectos. Estas imágenes son de la época dorada. A la derecha vemos a mi madre, Shirley, la secretaria de rodaje. El de la izquierda es mi padre. Esta soy yo en el plató con papá. Mi corazón es de papá. Se nota cuánto le admiraba. El periodo que pasó en la PRC resultó ser el más feliz de su vida. This was my home and I could bring any idea immediately to the top echelon. I nearly was running the studio. It laid on my shoulders. But it was a nice family feeling. Not too much interference. If it was interference, it was we have no money. Was a pretty lucky guy. Mr. Paderewski, I presume. It's beautiful. You're going to make Carnegie Hall yet, Al? Yeah, as a janitor. I'll make my debut in the basement. I don't blame you for being bitter, darling, but you mustn't give up hope. Why, someday... Yeah, someday. If I don't get arthritis first. In the meantime, let's blow this trap. You were having fun over there at PRC. Yes. I had to compromise to keep PRC in business. I was schizophrenic. One was box office, and the other one was trying to establish a style of decency. And I knew that nothing was impossible, because the picture had to be done quick, and we couldn't jeopardize not a penny. Evidentemente, hacía un cine funcional. Por un lado, Ulmer era el hombre perfecto para esta empresa. Por el otro, no, pues tenía demasiadas ambiciones como para limitarse a rodar películas funcionales. De hecho, siempre, incluso cuando trabajaba para la PRC, intentó hacer películas mejores, con más suspense y más extravagantes, cintas llenas de cultura. I worked feverishly at the Beaux-Arts, never seeming to get anywhere.
I had little money, barely enough for my peeps. Rubiet was a tremendously challenging picture. Shot quickly? Very quickly, 6 days. Fue en ese momento cuando se le presentó la oportunidad de dejar su huella rápidamente, con esa increíble habilidad para adaptarse que le caracterizaba. Ya estuviera filmando un drama lacrimógeno, un melodrama psicológico, un clásico del cine negro. Tuvo que pasar algún tiempo antes de que sus películas de serie B para la PRC llegaran a ser lo que son ahora, ejemplos brillantes de un cierto género. Por aquel entonces, se consideraban producciones basura, cintas baratas sin ningún tipo de valor. Nadie calificó el largometraje de Tour como clásico, sino como patético. ¿Tú dirías que esa película, ya sabes... ¿The Tour? Detour, sí. ¿Dirías que es cine negro? Por supuesto. Porque trata de una mujer destructiva y... Los únicos factores que influyeron en The Tour son el pasado de Ulmer y su nihilismo. No sé de ningún otro director con un entorno diferente que haya sido capaz de reflejar un ambiente tan tenebroso. ¿Pero fue deliberado o lo hizo porque no tenía dinero? No sé. Aunque, desde luego, era muy hábil contando historias. Es una cinta realmente sombría, desagradable, retorcida y mugrienta. Tanto que incluso en la actualidad, después de verla, tienes la desagradable sensación de necesitar una ducha. Near the airport, a desert center, I pulled up for water. There was a woman. Hey, you! Come on if you ride. Yo estaba ahí, en la carretera, haciendo dedo. Algo inaudito porque las mujeres nunca hacían autostop. Solo los hombres y los vagabundos. Cuando llegué a los estudios, me maquillaron. La peluquera me hizo un peinado precioso. Y luego nos fuimos todos a Palmdale. Edgar vino a examinar mi maquillaje y el peinado. Pero estaba demasiado bien todo, así que pensó que no funcionaría. Porque Anne debía parecerse a Vera. Tenía que parecer que acababa de salir del más sucio tren de mercancías del mundo. Así que le dijo a la peluquera, ese pelo no sirve, échale crema limpiadora. Ella siguió sus órdenes y me embadurnó el pelo de crema, dejándolo greñudo, grasiento y en apariencia muy sucio y dañado. Yet in spite of this, I got the impression of beauty. Not the beauty of a movie actress, mind you, or the beauty you dream about when you're with your wife, but a natural beauty. A beauty that's almost homely because it's so real. Nunca tuve un papel tan bueno como aquel. Interpreté a la otra en varias películas, pero nunca volví a encarnar a alguien como Vera, una mujer mala en cierto modo que desea llevar la batuta en todo momento. Era una verdadera puta. Es increíble. Se adelantó 30 años a su época. Pero vuelve absolutamente loco a cualquiera. Y por supuesto, el muy imbécil deja que se vaya con todo. You'll be fixed for the rest of your life as Charlie Haskell. You can take your inheritance and go away. No more worrying about the rent, no sweating, scheming, wondering where your next meal's coming from. Think about that, Robert. Vera, please, you're talking too loud. There's people around here, you don't know what you're talking about. Es un personaje femenino revolucionario. En ella se inspiran la mitad de las ideas de los castings de Tarantino. A las jóvenes actrices suelo decirles, si puedes interpretar a Vera, podrás dar vida a cualquiera.
Aquella película demostró algo muy importante, que las cintas de escaso presupuesto, sucias, algo burdas y en ocasiones también inconsistentes y llenas de errores, con frecuencia se acercan más a la verdad, son más auténticas. Esas cintas reflejan con más fidelidad la vida real que el ilusorio mundo de Hollywood. Same thing, of course, the boy who played the leading character, Tom Neal, wound up in jail after he killed his wife. He did practically the same thing which he did in the picture. Surely not with a telephone cord. No. I think it's one of the most memorable murders, a very grisly touch. I don't like you, Roberts. You're no gentleman, see? No. No, no está aquí. Vera, open the door. Please open the door. Vera, open the door. Don't use the phone. Listen to me. Ella entra en la habitación, tambaleándose con el teléfono en la mano, y cierra la puerta de un golpe. En el guión no estaba escrito que tuviera que enredarse en el cable. Miren, aquí no hay nada. A Edgar se le ocurrió la idea en aquel preciso instante. Filmamos la escena y no hubo que repetir ni una toma, lo cual fue perfecto. How fast did you shoot that? 6 days. Detour. Detour se filmó en 6 días. Detour. Detour. Producción número 493, del 14 de junio al 29 de junio de 1945, días de cámara 14. Eso no es cierto. ¿Cuánto entonces? ¿7 días? Desde luego no perdimos ni un minuto. Podría incluso tratarse de un fraude, algo que ya hemos visto en muchos otros registros, aunque no sé hasta qué punto creer en la veracidad de los presupuestos, pues es muy frecuente que los estudios sumen los costes de otras producciones y que recurran en cierta medida a la contabilidad creativa. Ulmer inventó su propia vida. Por eso uno nunca sabe si debe dar crédito a sus afirmaciones. Además, muchas de las cosas que cuenta no pueden confirmarse recurriendo a otras fuentes. Por eso incluí los intereses personales de sus compañeros, familiares y colaboradores en la descripción de la persona de Ulmer. Al estudiar sus películas, descubrimos un laberinto y nos sumimos en el misterio. Y hay que estar preparado para esas extrañas peculiaridades, para esas ilusiones. ¿Es el mismo material que utilizábamos en nuestras pantallas de retroproyección? En absoluto. La ilusión que consigue el cine es que los espectadores de una determinada escena dejen de ser observadores y se pierdan en ella. Que no recuerden que hay una cámara allí, un micrófono sobre sus cabezas. Que si el cabello se mueve es gracias a un ventilador y esas cosas. Como es lógico, si en la pantalla apareciera una sombra, acabaría con toda la ilusión. Como lo estoy haciendo yo ahora. Es una extraña ilusión, sí. No veo ninguna imagen. Oh, sí, la veo. Veo el fantasma de una imagen mía caminando sobre esa cinta, sí. Paul Cartwright tiene un sueño y todo el mundo le dice que está un poco loco. La grandeza de esta producción radica en que no tiene nada que ver con las típicas películas americanas. El personaje que sueña no se ve obligado a renunciar a sus visiones para sanar, por así decirlo, y convertirse en un miembro racional de la sociedad. Sino al contrario, Paul convence a la gente racional de que su sueño en realidad es la verdad, y lo que inicialmente uno considera una extraña ilusión, al final resulta ser una ilusión real.
En la imagen aparece un joven caminando entre la niebla. No se ve lo que hay a su alrededor. La noche es muy oscura y él parece alterado. Llama a su madre, quien corre un terrible peligro, y su padre conduce su coche hacia un accidente que le matará. Ulmer plasmó todas esas tramas con un presupuesto ínfimo. Ni siquiera tenía un escenario. El espectador cree que el hombre avanza en un entorno físico cuando en realidad se encuentra en una cinta de caminar y la cámara permanece estática. Sin embargo, parece que camina, se está volviendo loco y de repente despierta. La toma consta de 40 segundos de tiempo de pantalla y una hora de filmación. Así conseguía Edgar hacer una película interesante con un presupuesto reducido. Una vez Roger Corman me dio algo similar a un consejo. En realidad se lo dio a todos los que estaban allí. Antes de empezar el rodaje de una película, dijo, has de tener muy claro cuánto tardarás en hacerla excepcional, cuánto tardarás en hacerla simplemente pasable y cuánto tardarás en conseguir una imagen y luego vea por la imagen. Y creo que eso fue lo que Ulmer tuvo que hacer en muchos casos. Equilibrio. Toda filmación es una búsqueda constante del equilibrio. Hay que vivir. Hay que comer. Y hay que intentar estar siempre visible. Cuando se trabaja con presupuestos reducidos, y yo lo he hecho, has de arreglártelas con escenarios mínimos y escasos recursos de producción. Uno de los cometidos del director, como no podía ser de otro modo, es contar la historia de forma interesante. El otro es tratar de darle a la película una mayor importancia de la que en realidad tiene. Queremos una imagen realmente espeluznante. No habrá demasiada iluminación para que no se vea lo que hay a nuestro alrededor. Queremos que parezca que algo extraño, muy extraño, nos está sucediendo. La película acaba de empezar y hemos de captar la atención de los espectadores desde este mismo instante. Dejad que entre la niebla. Estupendo. Así. ¿Ya están preparadas las luces? Bien. La cinta está en marcha, ¿verdad? Ahora subimos al coche y encendemos la radio. La luz de la radio está encendida. ¿Vale así? Creo que sí. Ya estamos conduciendo. ¿Demasiada luz? A ver. ¿Así está mejor? ¿Qué tal? Recuerden que ha de ser aterrador. Existence where one wall was not without paintings, without anything, just a plain wall in gray. I shot my master scene, but left for the last day. The close-ups, meaning they would play against that one flat blank wall. Los colocó a todos delante de esa pared neutra y así filmó los primeros planos. Vuélvete hacia aquí, mira hacia allá. Hay que tener en la cabeza una idea muy clara de la película para hacer algo semejante. Dos para una. Rodar dos tomas para una buena. Dos para una. Me lo creo. No conozco a muchos directores de Hollywood capaces de rodar dos para una hoy en día. Aprovechaba la falta de material para rodar las partes más sombrías de la historia. Uno siempre piensa que para filmar películas hay que tener mucho dinero. Pero al final, cuanto mayor es el presupuesto, menos consigues hacer con él. Por mi experiencia, puedo decir que siempre fue una bendición no disponer de financiación suficiente, pues había que suplir esa carencia con trabajo de cámara, con ideas y abstracciones. Y esa es una de las cosas más hermosas que uno puede hacer en el cine, inventar la imagen que no puede permitirse. Algunos directores tienen un estilo personal y marcado, reconocible en todas sus películas. Otros son camaleónicos y se adaptan a las necesidades de cada momento. Eso está bien. Ulmer no. Él no tuvo la suerte de disponer del tiempo necesario para desarrollar un estilo propio, característico. Probablemente tuviera que renunciar a muchos proyectos que le hubiera gustado hacer. Por eso me encantan esas películas, porque ponen de manifiesto sus limitaciones y demuestran que Ulmer sacó el máximo partido posible a sus recursos. La retroproyección era el efecto especial más impresionante de la época. Siempre tenía algo ante la cámara. Siempre encontraba una solución. Era una persona muy creativa, capaz de hacer ensalada de pollo con mierda de pollo. Esto sería una toma propia de las películas de Ulmer, un fondo liso con alguien hablando, normalmente filmada el último día del rodaje para rellenar los espacios en los que no podía introducir primeros planos.
¿Crees que el tipo del autobús conoce a Edgar Ulmer? No lo sé. La PRC estaba a punto de desaparecer cuando él aterrizó allí con la esperanza de dar el salto a las películas de serie A. An Academy nomination, you know that. Yeah, no. The only picture where she ever had to act. Amicably? They got the money for a strange woman, not I. I got $250 a week and they were collecting $1,500 a week. Estaba muy enfadado. Descubrió que habían vendido extraña mujer por una cantidad mucho más elevada de la que él no recibió beneficio alguno. Fue a Nueva York para rodar Carnegie Hall. Y también allí filmó Ruthless, en ambos casos con repartos estelares y presupuestos decentes. They fought me every step of it. It was cut then? After the main release, they cut. Why? I don't know. Hollywood ideas. That's one of my great passions, music. I wanted to do a documentary. I wanted the hall to speak and have the experience of the music, which they wouldn't let me do. I had to have that silly story where actors talk. La única y terrible verdad del negocio del cine es que es un negocio. Quienes toman las decisiones ya no son cineastas. Sí, cualquiera que adquiera lo que ellos consideran sus propias películas corre el riesgo de no obtener lo que busca, porque no es lo que venden aquí. No están en este negocio por amor al arte, sino para hacer dinero. En aquella época, cuando te invitaban a rodar una película aquí, o te contrataba el jefe de uno de los estudios, te veías arrastrado a una especie de trituradora, aunque quizás eso fuera lo que deseaba Ulmer. Sin embargo, tienes razón. Para una persona creativa, era un regalo envenenado que le ofrecieran una película allí. Follow the mountains to the south. Where are you going? My road lies in another direction. I thought perhaps we could travel the same road. No. No, my way is not for you. Adios, padre. Adios, San Diego. Adios, children. Thank you.
in wie viel grauen Stunden hat mich des Lebens wilde Kreis umstritt. Hast du mein Herz zu warme Liebenszunden, hat mich in eine bessere Welt entrückt, in eine bessere Welt entrückt. Y aquí tenemos a la vieja amiga de Edgar Ulmer, la niebla. El arte es algo para lo que se vive y puede definirse de muchas formas. Estoy seguro de que Edgar pensaba que lo que hacía era arte y eso le resultaba gratificante en extremo. Era una película titulada The Man from Planet X. Las escenas se parecían mucho a la imagen que ven ustedes ahora, pues prácticamente toda la cinta se rodó entre la niebla. De hecho, con frecuencia cuando mirabas, solo veías lo que querías ver. Ulmer se mostraba muy selectivo con lo que enseñaba a los espectadores, porque realmente no había escenario. Lo cierto es que en The Man from Planet X se aprecian determinados rasgos trágicos de otros protagonistas de Ulmer como Tom Neill en Detour. The Man from Planet X recorre cientos de miles de kilómetros por el espacio en una misión de paz y termina aterrizando en la Tierra. Después de hacer tantos kilómetros, el destino le pone la zancadilla. Y el personaje se parece mucho al propio Ulmer. Es un inmigrante que trata por todos los medios de ser aceptado y que de repente se encuentra en un entorno hostil intentando comunicarse, como lo intentó Ulmer a través de sus películas con resultados heterogéneos. Como cuando Ulmer llegó a los Estados Unidos. Ulmer era un gran aficionado a la ópera y un experto en literatura, por lo que utilizaba a personajes como Fausto o Hamlet en sus películas. Cuando aterrizó en Hollywood tuvo que trabajar para los estudios más pequeños y humildes de la industria del cine, pero las dificultades no hicieron mella en él. En esas películas de serie B y 70 minutos de duración introdujo siempre que pudo a Fausto, Hamlet y Furtwängler, entre otros, e incluso fragmentos de ópera. La sensibilidad europea comprende la música clásica y tiene muy presente el pensamiento filosófico. Posee una naturaleza más artística y una mayor inclinación al arte. Habla de cultura y no teme hacerlo. Es una cualidad europea, lo que no significa que los norteamericanos carezcan de ella. Pero hay que reconocer que no la asociamos de inmediato al temperamento estadounidense. Esta forma barata de trabajar, sus técnicas en apariencia mediocres, la libertad y el desparpajo con que fusionaba educación europea e historias sensacionalistas, todo demuestra que el cine no tiene por qué seguir las artes tradicionales. Well, now that we've made contact, I'm going to tear out every secret you've got. Hay una escena en la que me impongo a la pequeña criatura, pero no es muy... Le necesitaría a él para mostrarles cómo se desarrollaba la acción. Entonces yo llevaba barba, ahora no. Yo interpretaré a la criatura, quizás así. Bueno. Me siento aquí, soy la criatura. De acuerdo, si quieres, adelante. Entonces me siento aquí. Sí. Soy la criatura, soy el hombre del planeta X. La altura es perfecta. Qué lástima. No seré yo quien proteste por la calificación que merece esta película. Podría ser menos que B.
Sin embargo, en honor de Edgar, diré que, pese a ser una cinta de serie B y pese a todas las restricciones, al tamaño del escenario, al hecho de que no se pudiera filmar en exteriores, hizo una obra en cierta medida artística con un material que no lo era en absoluto. Sí, esa es mi opinión. Quizás sin que yo lo supiera, me estaba pidiendo que cantara. Si quieren creer en la magia. Si tienen que escoger entre el arte y el dinero, no lo duden. Elijan el dinero, porque de ese modo, si se equivocan, al menos podrán sobrevivir. En cambio, si invierten grandes sumas en proyectos artísticos de manera equivocada, les cortarán el cuello y jamás volverán a trabajar. Las grandes películas son algo fortuito, porque nunca sabemos cuándo una producción va a resultar extraordinaria, y tampoco Edgar lo sabía. Es triste ver cómo se apagó su carrera en los 50. Las películas que rodó durante este periodo, y fue bastante prolífico, se filmaron en Europa, donde necesitaban directores de serie B competentes procedentes de Hollywood para impulsar diversas producciones rodadas en poco tiempo. Así pues, accedió a filmar varias películas, entre las que había una sobre piratas y otra sobre un harén titulada Muchachas de Bagdad. Luego estaba Aníbal, que era realmente mala. Esas cintas le permitieron seguir a flote durante un tiempo. Viajó mucho en un intento de obtener financiación para un sinfín de proyectos que nunca salieron adelante. Por cada película que rodó, 10 o 12 se quedaron en el camino. Sí. La espera es una característica común a varios momentos de la vida y la carrera de Ulmer. Edgar esperaba poder tomarse un respiro. Confiaba en que alguna de las producciones que rodó en Europa, en los años 50 y en los años 60, alcanzara el éxito, o algo más incluso. Confiaba en la llegada de esa ansiada oportunidad en Hollywood en los 40, e incluso durante su estancia en Europa, seguía aguardando la ocasión de recuperar ese contrato, de firmar un acuerdo, acuerdo que nunca llegó. Definitivamente, Ulmer no causó una gran impresión en Hollywood. En su carrera había ya demasiados altibajos y la fama de ser el hombre que trabajaba barato le precedía. Llevaba un estigma asociado a su persona que nunca logró superar. I did not want to be ground up in the Hollywood hash machine. Hay quien dice que fue incapaz de inclinarse ante los jefes de los estudios de Hollywood y que siguió adelante con esa especie de rebelión contra la meca del cine. Pero creo que esa hipótesis carece de consistencia, porque en las cartas que escribía en los 50 se aprecia claramente que quería regresar a la trituradora de Hollywood. Los Ángeles. Hollywood. Hollywood. Sí, pero ¿dónde está Hollywood? Es un engaño. Está en la mente. Solo el condado de Los Ángeles es Hollywood. Está por todas partes. Hollywood no es más que una gigantesca retroproyección. No hay Hollywood. Hollywood no existe. Y está desenfocado. Cuando llegas allí, pierdes la noción de la realidad. Pero la mayoría de la gente vive con ello sin siquiera darse cuenta. Puede que Ulmer sí comprendiera lo que estaba pasando. Y en ese momento confluyen el deseo y la capacidad. Estoy seguro de que Ulmer
vivió inmerso en esa disyuntiva entre ambición, posibilidades y capacidad, porque al mismo tiempo Hollywood le atraía como la miel a las abejas. ¿O cómo es la frase? Como la mierda a las moscas. Fue hace 40 años, o más. Cuando me lo presentaron, me dijeron que era un director extravagante considerado artístico que rodaba películas magistrales. Puede que fuera así, o quizá... No me consta que supiera que esta sería su última película. Creo que jamás se le pasó por la cabeza. Lo que sí sé es que había depositado muchas esperanzas en ella. Llevaba 15 años intentando rodar esta película y posiblemente pusiera en ella muchas esperanzas y deseos. Hubo mucha confusión en el rodaje porque el dinero escaseaba. Edgar mantenía, y luego entendí por qué, que todo lo que superara la cifra que se le había otorgado correría por su cuenta. De modo que estuvo sometido a una gran presión. Edgar se había tomado varios sedantes y al despertarse no veía. Puede que en aquel momento sufriera un ataque. Su salud no era buena. No se encontraba bien y tenía problemas económicos y de tiempo. Cualquiera, por muy sano que estuviera, habría sufrido un ataque. Estábamos ensayando una escena y en un determinado momento se echó hacia atrás y dijo: «Vale, vale, todo listo, acción». Nos dejó estupefactos. ¿Acción?, preguntamos. Pero Edgar, si la cámara aún no está preparada. Le notamos un poco liado, bastante ido en realidad. Mientras tanto, todos los demás se quejaban de la comida, de la temperatura, porque hacía frío, de Edgar, del tiempo perdido. Y entonces empezó a enfadarse realmente. No fue un rodaje feliz. Creo que la gran frustración que sentía al ver que desde el principio todo se desmoronaba habría podido acabar con él. Puede que Siete contra la muerte sea su película más cara, pero desde luego no es una de las mejores de su filmografía. Looks like we're all turning crazy. I presume so. Each in his own way. Say, Joe. You ever get a hunch we'll never get out of this thing alive? I mean, do you lose hope? No. I can't afford to. No, I guess not. See you tea time. Eso de ahí es el cementerio de Hollywood. Hay mucha gente famosa enterrada en él y es en cierto modo una atracción turística. ¿El cementerio? ¿No irás a llevarme de veras al cementerio? Hay muchas celebridades allí, sí. No creo que haya entrado gente nueva. ¿Y es especial? Tienen excursiones y hacen películas. Me parece algo macabro. Pero los muertos en realidad no están muertos, están vivos. Tuvo un final muy doloroso. Ya no le quedaban esperanzas de hacer más películas. En los últimos años de su vida estaba paralizado y sufrió muchos ataques. Pero aún postrado en una silla de ruedas, seguía diciendo que iba a reunir a un grupo de jóvenes para comenzar un nuevo proyecto. Sentía que se le acababa el tiempo. Ya no quería recurrir a los estudios ni pasar a la televisión.
Y en aquel momento era muy complicado encontrar financiación para proyectos independientes. Cuando se moría, mi padre creyó que nada de todo aquello sobreviviría. Ninguna de sus películas, de sus 60 u 80 obras. Decía, nada existirá. Todo cuanto hice a lo largo de mi vida desaparecerá. Yo le respondía que eso no pasaría, pero él insistía en que ningún estudio cuidaba de esas copias, que no estaban en ningún archivo y que por tanto no sobrevivirían. Dediqué 7 años a reunir el material, que aparentemente ya no existía, que estaba desperdigado por todas partes, bajo el escritorio de alguien. Y creo que ahora, por fin, mi padre descansa en paz. ¿Edgar en paz? Ni hablar. Había muchas películas extraordinarias de las que nadie habla jamás. ¿Qué quieres decir? Quizás quisiera que le recordaran como el artífice de un buen trabajo. Hubo algo que me hizo sospechar. Cada vez que en una conversación surgía el nombre de un director, Edgar afirmaba haber trabajado con él, y yo me preguntaba si sería realmente cierto. Por ejemplo, con Murnau. ¿Edgar? Simplemente iba dejando caer nombres, al menos eso es lo que yo pienso. En la entrevista con Peter Bogdanovich, afirmó haber tomado parte en el rodaje de El gabinete del Dr. Caligari y de El golem, de Paul Wegener, en 1920. También sostenía haber interpretado un papel en Last Laugh, el último, de Murnau, e incluso ser el inventor del traveling en dicha producción. También decía que había interpretado un papel en Metropolis, de Fritz Lang, y otro más importante en M, el vampiro de Düsseldorf, también de Lang. No existen pruebas de que eso fuera así, pero sus afirmaciones siguen hablándonos de él incluso después de muerto. Ignoro cuál es la verdad. Solo conozco el resultado de mi trabajo. Entrevisté a la gente y dijeron lo que quisieron. Que sus declaraciones no siempre se ajusten a la realidad es algo que no me incumbe. Ulmer afirma haber participado en muchas películas que le hubieran dado cierta fama, un bagaje cultural que necesitaba. Pues en definitiva era un director inmigrante desesperado por conseguir trabajo. En el membrete de su carta se lee, Dr. Edgar G. Ulmer. Nunca fue doctor en filosofía, se reinventaba a sí mismo en cada nueva situación. Todos exageramos, todos adornamos nuestras historias. Solo estaba alardeando. Somos así, gente creativa. Sucedía con mucha frecuencia. Yo creo en sus historias, totalmente. ¿Por qué iba a mentir? Por el reconocimiento. ¿Quién sabe? Quizá para no perder la esperanza, la ilusión de que se reconociera lo que podía haber conseguido. Bueno, ¿qué es lo más aterrador de la vida? Que te traicionen, que te ignoren, que te dejen a un lado. Ser tan poco importante que tu propia vida te parezca insignificante. Era un hombre triste. Creo que era infeliz porque jamás alcanzó el éxito que esperaba obtener y probablemente eso forme parte de su frustración. Era un hombre frustrado. Lamento que Edgar no llegara a ser más famoso porque creo que dentro del hombre había una gran obra. Al menos era el rey de las películas de serie B. Hay muchos reyes de las películas de serie B porque hay muchas cintas de ese tipo. Poco importa que trabajes en la serie A, B o C, ser el rey de cualquiera de sus segmentos no está nada mal. Sí. Algunas de las personas con más talento que conozco no tienen éxito y algunas de las personas con menos talento que conozco triunfan de forma espectacular. Quizá realmente inventara toda su vida y puede que de forma retrospectiva la incluyera también en la historia del cine, en todos los proyectos en los que hubiera podido colaborar. Entiendo que alguien pueda experimentar vivencias en las que no tomó parte.
Hay personas que viven más en su arte que en su vida real, pero para conseguirlo es imprescindible que no caigan en el olvido, que no se retire ese arte de la circulación, evitando así que otros puedan seguir disfrutándolo, pues eso significa la muerte. ¿Has visto El hombre que mató a Liberty Valance, de John Ford? ¿Recuerdas cuando Edmund O'Brien decidía que prevaleciera la leyenda porque era mejor historia? Pues creo que tomó la decisión correcta. No sé si en su vida hubo un hilo argumental, por así decirlo, y una conclusión. No obstante, para contar una historia coherente, hay que inventar ciertas cosas y crear ilusiones. El hilo argumental del señor Ulmer podría ser su compromiso para con su trabajo. Deseaba estar en todas partes, ser parte de todo lo que sucedía en la época, pero no sabía cómo conseguirlo. Quería ser todo siempre. I can't believe that you're in love with me. You're telling everyone you know I'm on your mind each place you go. I can't believe that you're.